Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Los parásitos. Los parásitos son energías de baja vibración que te van a vampirizar, que te van a quitar tu vibración personal, que van a generar pensamiento obsesivo, que van a generar la tendencia a emociones de baja vibración, ejemplo, la tristeza. ¿Cómo uno se pega a estas larvas o parásitos energéticos? En algunos casos a través de determinados rituales mágicos. Cuando hay una gran pérdida en la vida de una persona, una separación, una muerte de un ser amado, un ser querido, va a poner a la persona en un estado de vulnerabilidad energética y puede ser que se peguen los parásitos. Hay lugares que están muy parasitados, entonces tú entras a ese lugar con tu vibración baja porque estás atravesando una ruptura amorosa y te lo vas a pegar. Los parásitos no es solamente una cuestión que afecta la energía. Hay que entender que si un parásito, que en sí también es una energía, afecta tu energía personal, va a afectar tu mente, tus emociones. La creación que tú haces de la realidad desde tu mente va a tener una tendencia a ver las cosas de forma más oscura o en una vibración más baja. Por supuesto, no en todos los parásitos afecta de la misma manera. Hay parásitos que están conectados mucho a lo sexual. Entonces, muchas veces hay personas que tienen una obsesión sexual con su ex. Y analizan la relación, analizan la posibilidad de volver con ese ex, con esa ex, y se dan cuenta que la relación es tóxica, que no hay nada bueno, que no hay nada positivo en la relación, solo el aspecto sexual, y tienen una obsesión sexual. Bueno, eso en muchos casos está producido por parásitos. O las personas que hacemos este trabajo solemos decirle parásitos. Ahora, también hay que entender la limpieza de los parásitos como una limpieza de la propia mente y de las propias emociones y una clarificación de hacia dónde va uno en la vida, ¿no? Porque si nosotros decimos, los parásitos me han producido todo esto, ¿no? Obsesión sexual, obsesión por una persona que yo sé que me hace mal, ok. Pero no podemos siempre estar mirando, poniendo el foco, la causa de nuestros problemas afuera. Hay que entender que uno ha tenido una herida, una vulnerabilidad, está atravesando un bloqueo que no te permite avanzar. Entonces, sobre eso hay que trabajar. No es cuestión solamente de sacar entidades, parásitos, brujería, algo del bajo astral que está perturbándote, sino entender que eso se va a pegar a uno porque uno no está bien. Entonces, la limpieza del parásito debe ser acompañada por un trabajo, para mí, evolutivo o de sanación, digamos. Ahora, hay personas que no tienen parásitos energéticos, pero sin embargo tienen pensamientos o programaciones mentales que funcionan como parásitos. Y no, eso no está producido ni por brujería, ni por parásitos, ni por entidades, sino que uno se programa o se obsesiona porque tu mente enfermó. Entonces ese pensamiento empieza a tener cada vez más poder. Es el ejemplo de las obsesiones en ti. Entonces tú le vas poniendo tu fuerza, tu pensamiento diario, mañana, tarde y noche, tu actividad va en función de ese pensamiento. Y vos sabés que ese pensamiento, esa conducta, te lleva a vivir una vida de no calidad, de estar cada vez peor. Entonces muchas veces los síntomas que producen los parásitos energéticos, en realidad son síntomas de parásitos mentales que están en nuestra propia mente, ¿no? No es que son, a ver, energías independientes a nosotros, que están en nosotros mismos, sino son niveles vibratorios con los que conectamos de muy baja vibración, entonces nos obsesionamos. Como hay gente que se obsesiona con la idea de la venganza. Esa persona tiene parásitos mentales o tiene una programación, otra forma de llamarlo, una programación completamente negativa, porque está sintonizando en ese nivel energético. No es que de afuera un parásito favorece o una entidad favorece para que esta persona que busca la venganza conecte con ese nivel. En este caso no estoy hablando de eso, sino que uno mismo por dolor, porque tiene una herida profunda,
emocional, conecta en ese nivel y queda atrapada en ese nivel energético y no puede salir. Entonces, la mente de uno queda parasitada y entonces todo uno lo ve a través de los ojos de la venganza. Entonces, en este tipo de casos también hay que trabajar la mente, las emociones y también la energía, porque la energía se va a ver afectada, ¿no? Si tú pones tu energía mental en función de la venganza, vas a afectar todo tu campo energético, todas las relaciones, la energía de tu hogar, va a afectar a tu cuerpo físico. Entonces, ahí también hay que sanarlo. Las personas suelen preocuparse mucho cuando se les dice que tienen pegadas entidades o parásitos, pero se preocupan menos o son menos conscientes cuando tienen esos pensamientos parásitos y conectan en esas frecuencias de baja vibración. Ejemplo, la venganza. Suele la persona estar convencida que es el camino para lograr justicia y que esa justicia le va a dar paz, pero es que la persona está pensando con muchas limitaciones, entonces no entiende que, por ejemplo, la venganza o esos niveles vibratorios bajos no te llevan a nada positivo. Cada vez vas a estar más deteriorado mentalmente, energéticamente, te va a generar tendencias kármicas negativas. Entonces, esto es una explicación de parásitos energéticos y yo le digo parásitos mentales, ¿eh? Cuando uno conecta con un determinado nivel de vibración baja y uno empieza a generar los síntomas de los parásitos energéticos, pero es uno, que es lo que yo trato de explicarle a la gente. La gente siempre busca afuera el problema y el problema muchas veces está adentro.